¡Buenos días, gente! Ya estamos aquí un día más en Local de Acuarios 4K. ¡Nuevo vídeo! ¡Toma, gallo, que me ha salido! Nuevo lunes, nuevo resumen semanal número 154. 154 semanas, ya con todo. Disculpad la semana pasada, que no subimos vídeos, solo subimos el resumen semanal, pero es que hemos tenido una semana, llegamos tarde de viaje, hemos estado malos, estamos intentando recuperarnos un poco de esta locura. Así que nada, dicho esto, comenzamos ya este resumen semanal, que tiene algunas novedades y que tenéis que ver enterito de principio a fin. Dicho esto, vamos ya con el acuario marino más estable del local, que no es ni más ni menos que este que tenemos aquí. Por cierto, esto, no digo más, una maravilla. Los Jangwar los tenemos para vender en nuestra web. Lo podéis ver en la descripción del vídeo, madre mía. Ahora lo dejo loca entero, luego lo coloco, que están ahí los manglares, que esos son vainas de manglar. Y como veis, por ahí tiene las raíces, luego lo coloco, que si no, se me queda descolocado. Eso evita que salte cualquier pez del agua, y eso es bueno tratándose de cualquier animalito al que le tengáis un mínimo de cariño o de respeto. Dicho esto, vamos ya con el resumen semanal. Bueno, en este acuario, novedades que ha habido durante la semana en este acuario, novedades pocas. Mirad los polipazos que saca la galaxia. Bueno, pues eso, si lo colocáis cerca de algún coral que sea un poquito más débil que ella, lo va a urticar. Mirad cómo lo saca, las guerras química de los corales. Está intentando llegar, pero no va a llegar. Los tenemos ya estratégicamente alejados. Por lo demás, mirar cómo está ya recuperado todo el banco este de Zoanthus. ¿Es una pasada o no es una pasada? La tubastrea, que es espectacular cuando abre esos pólipos amarillos. Ya lo habréis visto en algunas fotos que hemos subido a Instagram. Lo habréis visto, es espectacular este coral. Ya está sacando algunas cabecitas nuevas, como se pueden observar por ahí abajo. Así que eso es muy, muy, muy buena señal. Por lo demás, la verdad es que el acuario está increíblemente bonito. Los pecitos están genial. Hay un buen balance de cargas. Así que siga así este acuario, porque está espectacular. En un acuario así marino, tan estable, merece la pena, merece la pena. Dicho esto, es que mirar cómo están todas las ofilias. Bueno, vamos a ver el siguiente acuario marino, que si no, podríamos estar aquí hablando horas y horas de este acuario. Pero tampoco es cuestión, si queréis le hacemos un vídeo. Bueno, en este acuario aquí, que tampoco está mal, pero le falla ahí, el pero ese. Está todo muy bien, los corales están muy bien, pero ya tenemos otra vez el mismo problema. El dichoso Tomentosus, que está por aquí. Ahí lo tenéis. Que sí, que como veis, aquí ya no quedan ectasias, van quedando menos ectasias, pero es que le está empezando a meter mano a ciertas colonias de Zoanthus, como esta que tenemos aquí. Por ejemplo, a las Monty, veis que tiene todos los pólipos cerrados esta Monty, que la hemos enseñado en algunos vídeos, y siempre tiene los pólipos abiertos. Bueno, pues ahí los veis cerrados, les está empezando a meter mano y eso no mola. Así que lo vamos a tener que sacar pues a otro acuario de corales blandos a los que no les meta mano, ¿vale? Porque este, desde luego, que es que mirar cómo tiene todas las colonias, ¿eh? Es que es increíble, cuando la coge con una colonia de zoas, se queda solo el bicho. Por lo demás, a ver si acabamos ya con la ciano, pero eso es problema de circulación, yo creo, más que otra cosa, y ya está, poquito más. Aquí no hay novedades, el cirujano que tenemos aquí ya se muestra un poquito más activo que cuando vino aquí al local. Como veis por aquí, asoma ahora que me ve, se muestra ya algo más activo, ya va picoteando un poco más la roca, así que bien, a ver si poco a poco va recuperando esa confianza que perdió. Bueno, zona gambitas, que os voy a contar. Mirad la cantidad de PRLs que hay. Una barbaridad. Están ahí mezcladas con las... con la Green Jade, que algún día sacaremos. La Green Jade, algún día sacaremos para seleccionarlas. Pero bueno, de momento, como tampoco tenemos mucha prisa, lo vamos a dejar aquí. Tengo que ponerme ya con la selección de las PRLs. Otra vez a sacar especímenes que no nos interesan. Pero están... van muy bien las gambitas. Desde que les hemos puesto a luz nueva, las podemos apreciar mejor. Así que mirad, estas son las Tibi, las rojas. Que bueno, tenemos también trabajo de selección, tanto como con las negras como con las rojas, hasta conseguir una línea que más o menos queramos. Aquí hay un popurrí de steels, ¿vale? Tanto las azules como las rojas las tenemos por aquí mezcladas. Y diréis, no las mezcléis, no pasa nada al principio, hasta que consigamos bastantes ejemplares. Estoy viendo una pinto aquí con las steel, que vamos a sacar ya, que se está de aquí adelante, que parece una piano pero no lo llega a ser del todo. Y nada, por aquí tenemos la Dragon Blood, que mirar cómo están las pequeñitas ya aquí al lado de la comidita, están ahí comiendo junto con la red. Bueno, pues ahí están la Dragon Blood, la sangre de dragón, que son esas azulitas, que están espectaculares. Vamos a traer una nueva variedad de gambitas, que estamos a ver si conseguimos, que son también muy muy bonitas, y en lo que las tengamos os haremos un vidiaco enseñándolas. Por lo demás, mirad la inmensa cantidad
de gambitas que hay por todos los acuarios. Muy estables ahora los gambarios, así que cruzaremos los dedos porque sigan así estas gambas, porque oye, nos gusta que estén estables. Vamos a ver qué más vemos por aquí. Bueno, por aquí tenemos los microacuarios que están aquí esta semana. No lo voy a enseñar los dos porque esta semana les vamos a hacer un vídeo. Así que estaros atentos a lo largo de la semana porque vais a tener un vídeo de cómo van. Porque vais a llevar una sorpresa, sobre todo con el marino. Con este también hay sorpresa, pero es que con el marino vais a flipar o no. O quizás haya sido un fracaso absoluto. Durante la semana lo vamos a enseñar para que veáis un poquito cómo va ese marino sin nada de filtración, sin esquimeres y sin leches. ¿Aquí qué tenemos? Pues cola de zorro para parar un tren. Deberíamos de poner en la web plantas así de las que vayamos teniendo excedentes. Pues a lo mejor sacamos que si alguien quiere cola de zorro, pues le hacemos aquí una macetica o algo, yo qué sé, por tener un detalle. Pero bueno, eso ya lo veremos, ya lo veremos. Por lo demás, este acuario nos comenta Helio que quiere hacer algo chulo. Así que le vamos a echar una mano, vamos a intentar hacer un mini aquascaping. En 150 litros se puede hacer algo bonito. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Le haremos una mesa bonita, nos lo llevaremos de aquí y dejaremos este rincón para otros proyectos. Esto, vamos a ver qué conseguimos hacer con este acuario. A ver si conseguimos controlar todas estas alguitas y demás. Los peces se van a quedar, eso sí. Va a ser un proyecto de Micro Rambora Galaxy 100%. Así que ahí está. Ya veremos, a ver cuándo empezamos a traer rocas y demás. Y ya está. Por cierto, la roca dragón la vamos a subir ya a la web, pero decidnos qué queréis que hagamos. ¿Subimos roca dragón a kilo o subimos foto a foto de cada roca de las que tengamos para la venta? Foto a foto sé que es complicado, sé que tal, pero se puede hacer. Pero claro, necesitamos vuestro apoyo, así que ir a comprar cositas y ya veremos cómo lo hacemos. Este acuario aquí también lo vamos a remodelar, aunque ahora ya está estable, ha desaparecido el ciano y demás. Así que es verdad, no sin trabajo, así que bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Pero sí, esto lo vamos a remodelar con roquitas y demás. Ya veremos lo que hacemos aquí. Interesante, interesante. Vamos a seguir el resumen. Vale, acuario marino del fondo. Acuario marino del fondo. Aquí hay novedades. Hay novedades en cuanto a animalitos. En este acuario aquí hemos traído un cirujano nuevo que este le lleva la negra y casi siempre anda rondando por aquí. ¿Veis esas algas? Es que aquí el amigo, nuestro amigo, no está comiendo apenas algas. Entonces dijimos, vamos a traer otro cirujano para que intente acabar con esas algas y este lo tiene un poquito asustado. Vamos a ver si se va soltando poco a poco y no se lía, pero vamos, está la cosa complicada. Lo hemos traído más que nada por eso, para ver si va acabando con las algas. El acuario está estable, los corales están creciendo bien, pero no sabemos si es problema de circulación o de qué, pero sigue habiendo aquí algún tipo de desequilibrio. Y por aquí hemos traído un pepino de mar filtrador, que es una pasada, a ver si lo vemos. Es muy complicado verlo, no voy a engañar. Está escondido, maldición. Está justo en esta roca, ¿veis que ahí asoma como una puntita amarilla? Voy a ver si le puedo dar la vuelta y lo vemos. Bueno, voy a ver si con esto es suficiente, aunque probablemente se esconda en cuanto le mueva la roca. Mirad, ¿habéis visto qué pasaba? Bueno, pues esto es un pepino filtrador que es chulísimo cuando se pone, cuando saca el apéndice para el tema de la filtración, para su alimentación. Pero chulísimo, ¿eh? Precioso. Intentaremos hacerle una buena foto y subirla al Instagram de la estrella de mar que también tenemos aquí, que es nueva en este acuario. También subimos una foto al Instagram, así que nada, os invito a todos a que vayáis a echarle un vistacito y nos sigáis en nuestra cuenta de Instagram. Muy bonito, este pepino de mar. Pues nada, vamos a dejarlos ya aquí. Esta semana quiero hacer también un vídeo sobre alimentación de corales, sobre cómo estamos alimentando ahora mismo aquí en el local corales, para que os hagáis una idea y para que cojáis ideas para vuestros acuarios. Y ya está, vamos a ver si le damos forma y consigo subir 3 vídeos esta semana para compensaros. Así que vamos a seguir este resumen. Bueno, mis amigos los globitos están aquí esperando el papeo. Si les meto la mano aquí, me la comen. La mano, mal pensados. Mirad, es que les pongo el dedo aquí y saltan. Ahora les echaremos de comer. Y por aquí tenemos a los kilis, que están brutales. Estamos a ver si nos vuelven a criar otra vez y conseguimos sacar algunas crías, más que nada por mantener la especie y ya está. Y por aquí arriba tenemos a nuestras pequeñajas, a ver si las veis, las ranitas. Ya han crecido un huevo y ya empiezan a comer moscas adultas. Así que mirad, están ya enormes, ¿eh? Crecen por días y por semanas. Hay 3 ahora mismo aquí, mirad qué gorditas están ya. Pues hay 3 ranitas aquí y están espectaculares, les encanta. Y ya veis que es un terrario completamente para engorde, es un terrario sin más, sin plantas ni nada. Y básicamente para engordar aquí a nuestras amiguitas. Ya tiene un tamaño, mirad qué tamaño tienen, ¿eh? No está nada, nada, nada mal. Y súper activas, comiendo a tope. Así que, genial, estas ranitas.
Nos hemos puesto con las dendros bien, ¿eh? Nos hemos puesto serios. Pues nada, hemos conseguido ya criarlas a estas Azureus. Ahora, a por más retos. Que no pare. Bueno, y acabamos el resumen por el plantado de 300 litros. Que ya sabéis que lo estamos aquí poniendo, intentando poner en solfa. Y nada, probablemente acabe siendo incluso de cíclidos del lago Malawi, pero todavía no se sabe, no es seguro, no está tomada esa decisión. Espectacular el Ramirez, ¿eh? Mirad qué colores tiene. Es una barbaridad de pez. Para mí, de mis favoritos en agua dulce, sin duda alguna, desde que empecé con esto hace ya muchos años. Un pez que es un espectáculo verlo en un acuario. Un comportamiento bastante pacífico con otros peces. Sí es verdad que en épocas de cría, en épocas de celo, se pone un poquito tonta la pareja. Se pone un poquito a perseguir a otros peces, pero un espectáculo, ¿eh? Un espectáculo. Muy bonitos estos peces y los L144, que los tenemos que sacar ya de la paridera porque empiezan a quedar pocos. Me da que se están escapando por las ranuras y lo vamos a sacar ya básicamente para que vayan engordando en acuarios destinados a ellos. Dicho esto, nos vamos a ir ya despidiendo por hoy. Lo dicho, vamos a volver esta semana ya a la carga con los vídeos. Ya sabéis, este sábado tenemos una cita ineludible en Alicante, sábado 1 de febrero. Nos veremos por allí las caras. Por el evento que ha organizado la Asociación de Acuariofilia de Alicante. Y nada, muchísimas gracias de verdad a todos los que vayáis a asistir. Espero que seáis muchos y nos veremos las caras por allí. Saludarnos si nos veis. Nada, si os ha gustado el vídeo, tenéis que hacer muy sencillo: darle like al vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y demás historias. Y yo me despido desde aquí, desde el local de Acuarios 4K. Nada más. Adiós.